Parece un monstruo proveniente de otro planeta. Sí, nada puede detenerla. Langosta a Mastincóptero, la prueba de la selva se completó. ¿Qué le pareció desde el aire, general? Me pareció fabulosa, Sweeney. ¡Qué estupenda máquina! ¿Cómo se comportó? Como un cordero. Ahora ya nada puede detener al ejército, señor. Perfectamente, con eso concluye la prueba. La tripulación de relevo está en camino en el IJET. Sí, señor. Quiero que sepan que considero que ustedes tres han hecho un magnífico trabajo. Gracias, señor. La langosta es excelente, pero nos vendría bien un descanso. Diríjase al punto de reunión número 9. El helillet los llevará de vuelta a la base. Al punto de reunión 9, señor. Langosta afuera. Bien, muchachos, creo que eso es todo. Las pruebas terminaron. La langosta es exactamente lo que necesita el ejército para repeler cualquier agresión a nuestra soberanía. Es verdad, con esa máquina se podrá llegar rápidamente a cualquier lugar que sea atacado. Así es, Ralph. ¿Hay alguna noticia de la tripulación de relevo? Sí, señor. El helillet se dirige hacia el punto de reunión. Bien. Está bien, capitán. Llévenos a la base. Sí, señor. Pues me alegra mucho volver a la base. A mí también. Vivir 3 semanas en esta lata de sardinas no es algo para regocijarse. Ah, pues no estuvo tan mal. Aunque no ver nada y estar en medio de la selva puede volverlo a uno loco. Pero ya terminó todo y podremos descansar mucho. Claro. Diríjase al punto 9. La tripulación de relevo podrá llevar la langosta a la base desde ahí. Llamando a la langosta. ¿Puede oírme? General Peter, la langosta se ha ido. Desapareció. ¿Qué? Regrese ahí, capitán. Y pronto. Hay un abismo allí. Mastincóptero llamando a la langosta. ¿Pueden oírme? Responda, langosta. Mastincóptero llamando a la langosta. ¿Me escuchan? Conteste, langosta. No hay respuesta. Quizás sufrieron un desperfecto. Ojalá no sea eso, general. Helillet de relevo llamando a Mastín Guardián. Adelante, Helillet. En el punto de reunión 9, no hay señal de la langosta. Hubo algunas dificultades. Diríjase a la zona número 27 de inmediato. Necesitamos su ayuda. Eso es todo. Cambio y fuera. ¿Qué vamos a hacer, señor? No lo sé. Intentaré comunicarme otra vez con la langosta. Aquí Mastincóptero llamando a la langosta. Conteste. Conteste, langosta. Frank. Johnny.
Oiga, ¿quién me golpeó? Aquí, Mastincóptero. ¿Me escucha, Langosta? Hola, Mastincóptero. Aquí, Langosta. Sweeney, ¿se encuentran bien? Sí, un poco golpeados. Pero todavía no estamos hechos pedazos. Gracias al cielo que no les pasó nada. ¿Cómo está la situación ahí abajo? La máquina cayó de lado, así que no podemos movernos. ¿A cuántos pies están bajo el nivel? General, tuvimos una caída de 300 pies. ¿Cayeron a 300 pies? Vale, ¿qué podemos hacer? La langosta pesa más de 500 toneladas. Necesitamos un equipo de grúas muy potente. Pero estamos en una zona alejada de la civilización. Tardarían semanas en traer ese equipo hasta aquí. Discúlpeme, señor. Tendremos que alejarnos de este lugar. La temperatura está subiendo. Si nos quedamos aquí, quienes necesitarán las grúas seremos nosotros. Está bien, capitán. Aterrice junto al cráter, capitán. Bien, señor. El helijet llegará pronto. Sí, y ojalá podamos resolver esto. Llamando a Mastincóptero. ¿Qué pasa, general? Descienda junto al cráter y desembarquen. Luego le daré todos los detalles. Está bien, Ralph, vamos. Apague los motores, capitán. Sí, señor. Lo que me gustaría saber es cómo llegamos hasta aquí. Parece como si la Tierra se hubiera abierto para tragarnos. Sí, pero ¿cómo vamos a salir de aquí? Este abismo parece estar ardiendo. Estaremos bien durante un tiempo. El acondicionador automático de aire se ha encendido. Pero el reactor atómico debía ser recargado en estos días, así que no durará mucho. La situación es la siguiente. La langosta cayó sobre un costado. ¿Y no podemos arrastrarla hasta sacarla? Razone un poco, teniente. Esa máquina pesa más de 500 toneladas. Ningún equipo de grúas lo suficientemente potente podría llegar aquí en menos de 2 semanas. ¿No podríamos usar su helicóptero y mi helijet? Estamos hablando sobre la langosta, no sobre un auto que pesa 500 kilos. Perdóneme usted, general, pero opino que primero hay que bajar al cráter y observar la situación. Descender ahí sería un suicidio. Ese abismo es un infierno. Desde uno de los helicópteros podrían hacerme descender empleando un cable para observar la situación más de cerca. No sabe lo que dice. Ese abismo es demasiado peligroso. Podría morir quemado. Señor, si no hacemos algo de inmediato, no habrá ninguna esperanza para la tripulación de la langosta. Sí. Muy bien, teniente. Póngase de acuerdo con el piloto del helijet. Y gracias. El reactor atómico opera normalmente, coronel. Bien, Frank. Esperemos que siga así. Helijet llamando a la langosta. Habla el teniente Meade. Intentaré efectuar un reconocimiento. ¿Cuál es la temperatura afuera de la máquina? El indicador marca 220 grados Fahrenheit. No lo intente, moriría asado. Si solo llevara un traje especial para protegerse. Su máscara de oxígeno lo ayudará a respirar, pero no lo protegerá del fuego. Sintonicé la frecuencia del teniente Meade, señor. Conéctelo al altavoz, capitán. Quiero que todos escuchen con mucha atención. Meade no tendrá tiempo de hablar mucho, pero cuando lo haga quiero que lo oigamos bien. Está bien. Vamos, Tavi. Sí, señor. Esperaré tu orden. Bien. Cuando me oigas gritar, sácame de ahí enseguida. Ahí va un oficial valiente, Ralph. Thank you.
ninguna señal de la langosta, Charlie. ¡Caracoles! Parece que hay un verdadero infierno ahí abajo. Esos pobres deben correr un gran peligro. Adelante, John. Acabo de sintonizar una transmisión del ejército de los Estados Unidos, papá. Una de sus nuevas máquinas parece haber caído en un cráter con fuego subterráneo. Y uno de los oficiales descendió a observar. Está bien, John. Déjanos escucharlo. Lo conectaré enseguida, papá. Ya estoy a 100 pies de profundidad. No puedo ver nada. El humo es demasiado espeso. La temperatura va en aumento. Suelta más cables. Ahora ya estoy a 220 pies. Siga adelante, teniente. Usted puede lograrlo. Estoy a 270 pies. Caracoles. Sangre está a punto de hervir. El humo es demasiado espeso. Tendré que descender hasta el fondo solo por unos segundos. Debes estar alerta, Charlie. Está bien, señor. Soltaré más cables. Debe sintonizarse al monitor principal. Esa situación puede hacerse muy desesperada. Papá, ¿por qué no voy allí para ver si necesitan ayuda? No tardaría mucho. No, Scott. No podemos entrometernos en este asunto sin ser invitados. Aparentemente el ejército de los Estados Unidos efectúa una operación muy secreta. John. Sí, papá. Quiero que mantengas contacto con esa transmisión. Mientras tanto, yo tendré a Scott alerta para cualquier emergencia. Muy bien, papá. Está bien, Scott. Ya lo oíste. Ten el Thunderbird 1 listo para despegar. Enseguida, papá. Si el ejército solicita nuestra ayuda, no quiero que esta tarde un minuto más de lo necesario. Creo que puede hacerse, señor. Tranquilícese, teniente. Su condición es delicada. Me pondré bien. Consigan un cable resistente para izar la máquina. Llévenlo a la sombra. Que no le dé el sol. Sí, señor. Cumpla la orden, capitán. Descenderé para enganchar el cable en la langosta. Perdone, señor, pero ese no es un trabajo para usted. No hay tiempo para discutir. No es cuestión de discutir, señor. Usted es un gran técnico, pero aquí solo tendría éxito un hombre adiestrado físicamente. Él tiene razón, Ralph. Además, a usted lo necesitamos aquí junto al radio para dar las instrucciones necesarias a la langosta en caso de que podamos izarla. El reactor atómico ha descendido 20 puntos, señor. ¿20 puntos? Quiere decir que la planta refrigeradora se está debilitando. Sufriremos cada vez más calor a partir de ahora. Así es. El sargento Reynolds llamando a la langosta. Descenderé y trataré de enganchar un cable en una de las patas de la máquina. La temperatura exterior es de 265 grados Fahrenheit. Sí, tendré que trabajar rápido. Si lo consigo, podremos voltear la máquina. Excelente. Quizás así podamos salir haciendo andar la máquina. Adelante.
pies de profundidad. ¿Puede llegar a la langosta? No lo sé. No, no puedo ver mucho. Tomás un poco, Charlie. Detente, hazlo despacio, hasta que grite. Estoy a 10 yardas de la máquina. Reynolds, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. De nosotros y lleve a Reynolds y al teniente Meade al hospital de la base. Apresúrese, nosotros nos encargaremos de lo demás. Sí, señor. Enganche el cable al helicóptero, Ralph. Enseguida, general. Gracias al teniente y a Reynolds. Pronto saldremos de aquí, muchachos. Jet llamando a Bastín Cóptero. Ponemos rumbo al hospital de la base, señor. Bien. Vaya a toda velocidad. Esos hombres necesitan atención médica. Está bien, capitán. Manos a la obra. Tenemos que voltear la langosta y ponerla otra vez de pie. Atrapada.
papá. Adelante, John. Papá, el general Peters acaba de transmitir pidiendo nuestra ayuda. Está bien, John. Dile que ya estamos en camino. Sí, papá. Scott, listos para entrar en acción. Thunderbirds, despeguen. A la orden. Cambiando a vuelo horizontal. Todavía no hay noticias de ese grupo de rescate internacional. Le aseguro que harán todo lo posible, señor. Sí, supongo que sí, pero me preocupan esos tres hombres allá abajo. Estación Espacial de Rescate Internacional, aquí Thunderbird 1. ¿Tienes más información, John? La información que tenemos dice que esa máquina cayó en un cráter a 300 pies de profundidad. El cráter es un infierno. La máquina pesa unas 500 toneladas y cayó sobre su costado, de modo que no puede moverse. Se ignora el origen del cráter. Entonces necesitaremos el equipo pesado. Ya que no sabemos mucho sobre ese cráter, llevaremos al científico Brains con nosotros. Adelante, Scott. Según últimos informes de la estación espacial, necesitaremos al Thunderbird 2 con el fuselaje 5 y también al científico Brains. Bien, Scott. Bien, Virgil y Brains, ya lo oyeron. Saldré enseguida, papá, con el fuselaje 5. ¿Cómo está la planta refrigeradora, Johnny? La examiné hace unos momentos y parece que solo durará un par de horas más. ¿Cuánto resistirá el casco de la máquina el calor exterior? General Peters, hay una llamada para usted. Thunderbird 1 llama al general Peters. Divisé su posición en el radar. Estaré con ustedes en 4 minutos. Si puede llegar antes, tanto mejor.
El calor que hay en el fondo de ese cráter es algo fantástico. Encontrará muchas dificultades. La temperatura sigue en aumento. Y hay humo aquí dentro. El casco de la máquina está cediendo. Esto va a estallar. Conecten el purificador de aire y tapen esos agujeros. Aumentaré la fuerza de la planta refrigeradora y trataré de enfriar las paredes. Sonda del 1 llamando al general Peters. ¿Hay alguna noticia de los hombres atrapados? Me temo que no. Su radio dejó de transmitir hace 10 minutos. ¿Pueden aumentar la intensidad del sistema purificador de aire? Los extractores trabajan a su máxima potencia y también el sistema acondicionador de aire, señor. Esperemos que duren lo suficiente. ¿Cómo te va con esos agujeros, Johnny? Estos trapos húmedos sirven de algo, pero el calor que se filtra del exterior es terrible. Ánimo, muchachos. Tenemos que resistir. ¿Cuál es la situación, general? ¿Cuánto podrán resistir esos hombres? Tienen un sistema acondicionador de aire y una planta refrigeradora, pero trabajando al máximo no podrán durar más de 2 horas. Bien. Otros miembros de nuestra organización llegarán pronto con un equipo pesado de rescate, mientras instalaré nuestra cámara de televisión a control remoto para observar mejor lo que sucede allí abajo. Thunderbird 2 llamando a Thunderbird 1. ¿Cuál es la situación? Enseñaré la cámara control remoto al cráter. Así sabremos qué problema afrontamos. Bien, Scott. Hasta luego. Oiga, ese aparato se quemará. Descuide usted. Esa cámara está construida con materiales resistentes al calor. Magnífico. Está funcionando perfectamente. Thunderbird 1. Habla Virgil. Aterricé en la zona de rescate. ¿Qué debo hacer ahora? Voy para allá. Dile a Brains que esté preparado. Esto será difícil. Bien. Es inútil. En cuanto el calor seca estos trapos, se encienden y vuelven a arder. Pero al menos evitan un poco la entrada del humo. Caracoles, este humo es insoportable. ¿Y ahora qué esperan esos sujetos? Ya era hora de que hubieran entrado en acción. Están haciendo todo lo que pueden. Les hemos encargado un trabajo difícil. Mira, Brains, ¿qué es eso? Eso es algo que lo confirma todo. ¿Bien? Bueno, en el pasado esto debió ser una cantera o una mina en explotación. Cuando abandonaron su explotación, seguramente quedó un inmenso cráter, Scott. Que fue usado como fosa de desperdicios para desechos de equipo militar de la última guerra. Eso explica lo que acabamos de ver. Pues yo aún no logro entenderlo. Te lo enseñaré en un diagrama que dibujé. Esa fosa gigante fue rellenada por esos desechos militares y a través de los años se formó en la superficie una corteza de tierra que tapó el cráter. La combustión espontánea produjo un fuego lento y constante, consumiendo el equipo militar de desecho.
Ahora bien, el peso de la máquina, la langosta, ocasionó que esa delgada corteza subsuperficial se derrumbara en su punto más débil. Tendremos que quitar el resto de esa corteza superficial para que la langosta pueda ser arrastrada hasta el exterior de ese abismo. En el fondo, Scott. Bien, Betty. ¿Puedes ver la máquina? No, el humo es demasiado denso. Esto es como el interior de la caldera de un barco. Empezaré a poner las cargas. Está bien, general. Puede recoger su cable y alejarse del humo. Virgil está en el fondo. ¿Pero cómo lo va a sacar de ahí? Pues tenemos, entre otras cosas, una máquina a la que llamamos el Topo, general. Scott será el encargado de operarla. Pronto entrará en acción. Llamando a Thunderbird 2, desde el topo. Me dirigiré al lugar de perforación. Enseguida. El topo llamando a Thunderbird 2. Estoy perforando en un ángulo de 17 grados. ¿Puede distinguirme en su pantalla de radar? Perfectamente, Scott. Desvíate a la derecha, 4 grados. 4 grados a la derecha, muy bien. Un momento. Parece que tropecé con un obstáculo. Es un bloque de granito seguramente, Scott. Desvíate a la izquierda unos 2 grados. Luego vuelve a tomar tu curso anterior. Entendido. Virgil llamando a Topo. La última carga fue colocada. Muy bien, Virgil. Me estoy acercando al cráter ahora. Desvíate 3 grados a la izquierda, Scott, y debes llegar a tu meta. Gracias, Brains. Todo es más fácil ahora. Penetraré al abismo en unos segundos. Bien, muy bien, Scott. Prepárate a seguir tus instrucciones con respecto a los explosivos. Punto de emerger en el cráter. Bien, Virgil, te espero a bordo. Enseguida, Scott. Voy para allá. Magnífico. Listos para retirarse. Entendido. ¿Estás listo, Virgil? Acabo de ocupar mi posición en la cabina posterior. Los motores de reversa están en marcha.
Ya abandonamos el cráter. ¡Adelante! Estallarán las cargas explosivas. Ahora. ¿Qué pretenden hacer? ¿Hacernos volar en pedazos? La planta refrigeradora dejará de funcionar muy pronto. ¿Qué es lo que los demora a ustedes ahora? Mis hombres tienen menos de 2 minutos de vida allá abajo. Hacemos todo lo humanamente posible, general. El laboratorio llamando a vehículo de recuperación 1. ¿Ya están en sus posiciones, Virgil? Casi listos, Ray. Vehículo de recuperación 1. Energía en orden. Operación del vehículo 2 a control remoto resulta positiva. Salgo del hangar. Ahora. A control remoto, 7 grados izquierda y 4 grados derecha. Esto se va a romper en mil pedazos. Los electromagnetos en posición. Los motores de vehículos de recuperación están funcionando.
milagro. Esos hombres han podido sacarnos del abismo. ¿Cómo se siente, amigo? Maravillosamente. Usted debe ser el hombre que nos sacó de ese abismo. Soy uno de ellos. Los otros están por marcharse. No sé cómo agradecérselo, amigo. Salvó nuestras vidas. El coronel tiene razón. Olvídenlo. Fue un placer ayudarlos. Lo que tienen que hacer ahora es recuperarse. ¿Cómo está su compañero? Creo que está inconsciente. Ya se pondrá bien. Sé que le hubiera gustado estar despierto. Pero yo le diré por él. Gracias. Gracias por todos nosotros. Thunderbird 2 llamando a Scott. Estoy a punto de despegar. Nos veremos en la base. La langosta fue salvada sin sufrir ninguna baja. ¿Qué puedo hacer para agradecerles esto? Es parte de nuestro trabajo. Pero si quiere ayudarnos, asegúrese de que nadie rastrea nuestros aeroplanos. Es importante que nuestras operaciones queden en absoluto secreto. Eso, amigo mío, es lo menos que podemos hacer por ustedes. Gracias. Gracias a usted. Vaya, daría cualquier cosa por tener a esos muchachos en mi regimiento.